Aquí estamos en la tarima principal junto al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente de la Tolda Roja. Primero de mayo y quisieron adelantar el día de ayer, se fue la vocería. Se adelantó supuestamente ellos una propuesta, una insurrección militar. Pero hoy vemos al pueblo en la calle totalmente en paz, triunfando luego de esa intentona del golpe de Estado. ¿Qué mensaje le está dando el pueblo de Venezuela, el pueblo revolucionario, con esta kilométrica movilización? No, bueno, en principio saludar a toda Venezuela, a los trabajadores y las trabajadoras en su día, Día del Trabajador y de la Trabajadora, de la nueva clase de trabajadora, pero además el socialismo, decía el comandante Chávez, primero de mayo. No hay revolución, no hay socialismo sin trabajadores, se conectan. Esta marcha estaba convocada desde la semana pasada por nosotros. Por nosotros no, nosotros estamos acompañando a los trabajadores y las trabajadoras de la patria, como también parte fundamental de esta revolución. Ayer la burguesía venezolana en su desespero arremetieron contra nuestro país, contra nuestro pueblo, de la manera más violenta, con armas de guerra, con oficiales traidores a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el imperialismo dirigiendo un golpe de Estado. Sin embargo, la respuesta de nuestro pueblo fue inmediata. No esperamos un 13. El mismo día salió nuestro pueblo a darle una respuesta. No fuimos para el Palacio Miraflores. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana como bloque se mantuvo íntegramente, estructuralmente unida, más allá de dos o tres deserciones que uno pudiera considerar que es una minoría, pero muy, muy escuálida dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos esperaban más y lograron lo que en verdad pueden hacer. Ayer se impuso el odio de parte de la derecha venezolana. Ayer se impuso la improvisación. Hoy nadie manda. Hoy nadie sabe quién dirige. Andan como zombies por la calle los señores opositores esperando a ver quién les da una palabra de aliento. Sus líderes o sus supuestos líderes, sus dirigentes se fueron a las embajadas, a la comodidad de una embajada. Los dejaron solos como siempre los han dejado. Mientras tanto aquí estamos nosotros con los trabajadores y las trabajadoras celebrando este día que para nosotros es fundamental, celebrando y consolidando la victoria del día de ayer. Y qué mejor manera de consolidar una victoria que no sea con la clase trabajadora, una victoria de nuestra propuesta socialista, donde los trabajadores y las trabajadoras tienen, bueno, son pieza fundamental de esta propuesta. Creo que hoy es un día interesantísimo para la historia. El día de ayer, heroico, 30 de abril. El día de hoy, 1 de mayo, día y fecha de consolidación de la victoria obtenida por nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el día de ayer. Estos altos funcionarios que supuestamente estaban ayudando a Juan Guaidó habían apagado el teléfono celular a última hora, unos altos cargos supuestamente. Mira, Elías Abraham está como el padre que le dice a los hijos, puede ver televisión pero no la puedes prender, la ves pero apagada la televisión. Más o menos así andan, buscando, ¿por qué no tienen ellos su gente? En el chavismo no van a conseguir lo que ellos están buscando. Es una gran campaña mediática internacional para que la gente crea que el chavismo está dividido. Por eso los mensajes de hace una semana donde ellos hablan un genocida, que es importante que el mundo y el pueblo lo sepa, un genocida implicado en asesinatos y crímenes de guerra en Centroamérica. Le hace un llamado al chavismo que puede participar en las elecciones. Qué bueno es Estados Unidos. Le abre la posibilidad al chavismo de participar en unas elecciones. No, nosotros siempre participamos y las ganamos. Demostración el 20 de mayo. Que salgan diciendo eso no nos extraña. ¿Cuántas veces nos han inventado cosas sobre nosotros? Nos inventan cuentas en el extranjero, nos vinculan con grupos de narcotráfico que en verdad ellos protegen al narcotráfico internacional, son los mayores consumidores de droga del mundo, nos acusan de corruptos, ellos son unos grandes corruptos. Ellos hablan, por ejemplo, estuvo preso por robarse unos reales del caso Irán Contra. Ese mismo Elio Abraham. Y no hablemos de un señor como Pompeo que habla de que en la escuela le enseñaron a no mentir, pero que en la CIA aprendió a mentir y lo hace. Y que además tienen escuelas para mentir y para engañar. Engañaron con Irak, engañaron con Libia, engañaron con Siria. Han engañado al mundo con sus mentiras buscando apoyo. Hoy tratan aquí en Venezuela. Yo creo que la mejor respuesta son los hechos. La mejor respuesta a esa ridiculez que dice Elio Abraham son los hechos. Ayer, como un bloque, la Fuerza Revolucionaria, salimos. Nuestra Fuerza Armada con nuestro ministro, a quien hay que rendirle un homenaje nacional, a Vladimir Padrino López, como un patriota integral.
trataron de Ornella, ay, yo conozco a Ornella. Al movimiento entramos nosotros de niños casi, Ornella y yo, casi de niños entramos al movimiento bolivariano revolucionario 200 y sale ayer como que va a traicionar. Son los argumentos, son las excusas que dan ellos para justificar la ineptitud de quienes tienen ellos dirigiendo la oposición venezolana. Quisieran ellos tener en sus cuadros, en sus filas cuadros como Vladimir Padrino, quisieran ellos tener en sus filas cuadros como Michael Moreno, como Hernández Dala, como cualquiera de los que están del lado nuestro. No tienen a nadie, y no tienen a nadie porque no se ha preocupado por formar a nadie, no se ha preocupado por cultivar, por cultivar, y ahora quieren recoger una cosecha que jamás han sembrado. Hola, ¿cómo amanece hoy la Fuerza Armada? ¿Cuáles son los planes de seguridad para nuestro país en vista de esto? Nada, movilización popular. Nosotros lo hemos dicho una y un millón de veces. Una y un millón de veces. Ellos pueden intentar cualquier cosa aquí. Pueden hacer que se derrame la sangre de los venezolanos. Pero voy a tomar una palabra del comandante Chávez. No solo la sangre de los venezolanos se va a derramar. No solo la sangre de los venezolanos se derramaría en caso que ellos intentaran hacer algo contra nuestro país. Ahora, el mensaje es muy claro. Dejen a nuestro país hacer lo que tiene que hacer un pueblo libre, soberano, independiente. Que esa oposición, después del desastre de ayer, en la cual nadie sale asumiendo responsabilidad. No, que no fue un golpe de Estado. Carajo, ¿y qué es un golpe de Estado entonces? No, que solo fue una manifestación, son unos cobardes que no son capaces de asumirlo. ¿Y dónde terminan? En las embajadas. Quien decía hace poco, no me voy para una embajada porque eso significaría la derrota, ayer se encuevó en una embajada. Los que se llevaron como militares, la única oferta que le tenían, te vas por una embajada si no funciona. Y no funcionó. ¿Dónde están? En una embajada. ¿Qué les queda? La violencia. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir haciendo lo que estamos haciendo, la calle. Pueblo en la calle, movilizado constantemente. Ahora, después de lo que fue ese golpe de Estado, ¿qué se conoce? ¿Cómo están las filas revolucionarias y cómo están las filas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana luego de lo ocurrido ayer? Mira, vale, no. Yo tengo la suerte de venir de ahí. Lo que ocurrió ayer genera un repudio absoluto de los oficiales, de los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque uno de los valores fundamentales nuestros es la lealtad. La lealtad con Chávez pasó de ser un principio, un valor individual, a ser un valor colectivo. Y una lealtad colectiva de un pueblo a un proyecto político, una revolución que hoy encarna el hermano presidente Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por todos los venezolanos. El partido, creo que lo vieron ayer, nosotros apenas convocamos a las 6:30, 7 de la mañana para el Palacio de Miraflores, miles de venezolanos se fueron, se vienen, vienen rodando porque dicen que vienen a defender la revolución aquí en Caracas. Después que ustedes el día de ayer denunciaran ese intento de golpe de Estado por parte del Parlamento, el presidente de este órgano ha dicho que van a llevar a cabo un paro escalonado. ¿Qué acciones tomaría la Asamblea Nacional Constituyente con respecto a esto? ¿Quién convocó un paro escalonado? Guaidó. Bueno, Guaidó dice tantas boberías. Para convocar paro escalonado necesita tener fuerza. Ayer tuvo fuerza, cero. Ayer dijo que tenía la Fuerza Armada y que iban a salir por millones. Hoy, lean lo de hace una semana. La movilización más gigantesca en toda la historia de nuestro país. Lo dijo hace una semana. Vean cuánta gente movieron hoy en Caracas. Ahí están confinados al guarimberismo, confinados a la violencia porque no tienen pueblo. No tienen pueblo que manejar, no tienen pueblo. No tienen pueblo a quién convencer de sus propuestas. ¿A quién convencer de sus propuestas? ¿A quién motivar para que se mueva con ellos? ¿Que van a hacer un paro los trabajadores? Pregúntenle a los trabajadores nuestros que tenemos aquí a ver si se van a parar. Una cosa es llenarse la boca en una pantalla, en un video de Twitter, y otra es la realidad, lo que verdaderamente pasa. Y hoy en la calle, así no lo quieran reflejar los grandes medios, la realidad es contundente. El pueblo se moviliza para defender la revolución bolivariana. Ayer, minutos después de que se daba ese golpe de Estado, directamente por redes sociales, muchos voceros de la Casa Blanca manifestaban el apoyo a esas fuerzas insurreccionales. ¿Qué lectura hay que darle a esto? Bueno, no es el apoyo. En verdad Estados Unidos no apoya estos movimientos insurreccionales. Estados Unidos da estos golpes de Estado. Estados Unidos está al frente de este golpe de Estado. No es que ellos apoyan a los golpistas aquí, no. No. Ellos dirigen este golpe de Estado. Lo menos que pueden hacer es apoyar lo que ellos mismos dirigen. Ahora, lo importante para Estados Unidos, ojalá ellos que se ufanan de ser la más grande potencia del mundo,
que entiendan y que los quienes están llevando información les han mentido. Quienes les han dicho que tienen la mitad de la Fuerza Armada les han mentido. Quienes les dijeron que tenían listo a Padrino, que tenían listo a Michael Moreno, a Diosdado, a X, les están mintiendo. Les están mintiendo. ¿Y cómo es posible que la mayor potencia del mundo quede como en el ridículo que quedó ayer y siga haciéndole caso a un liderazgo aquí en Venezuela, a una dirigencia en Venezuela, que lo único que ha hecho en estos 20 años es enriquecerse robándose la plata de los venezolanos, como se robaron cinco, como se están robando la plata de Venezuela en el extranjero, y mentirle al imperialismo? El imperialismo sigue adelante con ellos, ese es su problema. Nosotros los invitamos, aquí hay un presidente, un gobierno legítimo, el único presidente se llama Nicolás Maduro Moros. Si quieren hablar con un gobierno en Venezuela, llamen a Nicolás Maduro. Yo estoy seguro, Nicolás Maduro es un hombre de diálogo, lo ha dicho un millón de veces, un millón de veces, pero ellos insisten con la inactitud reflejada en lo que ocurrió en el día de ayer. El mundo entero, hoy, buscando comparaciones de actos de ridiculez, hechos ocurridos en el mundo, en la historia contemporánea, no debe haber uno. Lo de ayer es un sainete, una ridiculez, una suprema de un grupo de gente que creyó que montados en una, ¿cómo se llama esto?, un distribuidor de una autopista, iba a dar un golpe de Estado. ¡Qué ridículo! Esperaban mover un millón de personas, ¿cuántos se movieron? Esperaban la mitad de la Fuerza Armada, ¿cuántos fueron? Le daron desnudo, desnudo. Usted ayer decía que hay que pedir las responsabilidades, que quien cometió estos actos al margen de la ley tiene que haber responsabilidad. ¿Cómo hacer para que siga? Ayer fue designado un grupo de fiscales, los tribunales están activados, viendo los videos, todos los que están allí en ese distribuidor, todos los que están allí promoviendo el golpe de Estado. Bueno, que asuman su responsabilidad, asuman su responsabilidad. Nosotros, el 4 de febrero, nos alzamos en rebelión. Ninguno de nosotros tenía como planes terminar en una embajada. Ninguno de nosotros tenía como planes terminar en una embajada. Nosotros salimos a dar la cara, a poner el pecho por delante. Y no dejar abandonados absolutamente nadie. El primero de ellos, Hugo Chávez, 49 segundos para hablar, y lo primero que dijo es: asumo la responsabilidad de este movimiento militar. ¿Quién de ellos? Compararlos con Chávez es una grosería ante la historia, porque con Chávez no se puede comparar ninguno de ellos, pero es una realidad palpable. Cuando se hacen las cosas de corazón y cuando se hacen las cosas por intereses de grupos, intereses financieros o mandados por un amo, que no tiene ningún tipo de consideración con quienes está mandando. Le hacen daño a nuestro pueblo todos los días, le hacen daño a nuestro pueblo. España y a Brasil, acciones para Leopoldo López y estos 20. Vamos a ver qué viene ahora. Esto va, ¿cómo se llaman? En pleno desarrollo. Nosotros solo estamos haciendo lo que nos corresponde como gobierno soberano, respetando todas las normas internacionales. Respetando, para nosotros es no una burla. Es como una señal de complicidad que algunos países como Colombia o como Chile manifiesten su placer porque están dando un golpe de Estado a un presidente electo. Pero nosotros respetamos la norma internacional. No nos vamos a meter en la embajada de Chile a sacar a unos delincuentes. No. No nos vamos a meter en la embajada de Brasil. No. ¿Quiénes han hecho eso? Estados Unidos, que se ha metido en la embajada nuestra. ¿Quiénes han hecho eso? Esos países que se han metido en los consulados nuestros, que no respetan el derecho internacional. Nosotros respetamos el derecho internacional. Y además, no solo lo respetamos, sino que lo promovemos. Que haya respeto. No nos metemos en los asuntos internos de nadie. No aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos nuestros.